Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Buenos días a todos. Hoy es 30 de mayo del 2019. Los dominicanos celebran un año más del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Lo celebran divididos, lo celebran fuera de base, lo celebran sin ningún norte y sin ningún sueño. Al contrario, lo celebran aclamando al nieto del jefe. Noticias. Bien, buenos días a los compañeros que ya están con nosotros en la línea. Juan Lubriel, gracias a Juan por estar ahí, buenos días. Buenos días, Yuvelquis Castillo y Soraya Almanzar. Gracias por acompañarnos, Milenita Altagracia Ruiz, Marisol Bencosme, Gisela Sánchez Ovalles, Ketty de Chans, José Abigail Cruz Infante. Gracias por acompañarnos a todos ustedes que día a día comparten con nosotros este encuentro matutino. Gracias también a los compañeros que a lo largo y ancho del mundo nos sintonizan. Antes de dar los titulares de hoy, vamos a contactar con El Salvador para el informe. Un terremoto ha sacudido aquel país, un terremoto 6.6. Escuchemos el informe. En El Salvador se produjo un fuerte terremoto de magnitud 6.8. Se sintió con fuerza en todo el país. El temblor se registró a las 3 de la mañana, hora local, cuando fuertes lluvias azotaban la zona. El epicentro se situó en el Océano Pacífico, a solo 40 kilómetros de la costa. Los servicios de emergencia activaron los protocolos de evacuación en las zonas costeras ante la posibilidad de que se produzca un tsunami. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación anunció que se suspende la jornada lectiva en todo el país. Ese es el primer informe sobre la situación de El Salvador. En otras notas referente a la misma, dice que el epicentro del terremoto fue localizado frente a la Costa de la Libertad. Clases en las escuelas de la zona costera, como han escuchado, están suspendidas. El paso en la carretera panamericana en el tramo de Los Chorros se encuentra habilitado después de descartar derrumbes. El terremoto de magnitud 6.8. Está un poco dividida la nota porque algunos medios dicen 6.6. Pero aquí en la que tengo ahora, que es del periódico La Prensa Gráfica del Salvador, habla de 6.8, sacudió en la madrugada de este jueves, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El sismo ocurrió a las 3:06 minutos de la mañana y el epicentro fue localizado a 66 kilómetros de la playa Misata, frente a la costa del departamento de La Libertad. Se originó a una profundidad de 48 kilómetros. Hasta las 4:40 de la mañana se contabilizaban 12 réplicas que han seguido al terremoto. Sus magnitudes van desde los 4.1 hasta los 5, dijo el MARMB. El posible tsunami, se advirtió que fue emitida una advertencia de tsunami para El Salvador debido al movimiento telúrico y a la alerta de tsunami por protocolo. Se recomienda que no ingresen al mar por un periodo de 4 horas, indicó la institución. A las 4:05 de la mañana, el MARMB, que es el instituto que tiene que ver con los sismos y terremotos en El Salvador, informó que la evacuación de amenaza de tsunami indica que variaciones del nivel del mar de hasta 30 centímetros son posibles a lo largo de toda la costa salvadoreña debido al sismo. Clases suspendidas. Mientras el Ministerio de Educación informó que se suspenden las clases en toda la zona costera durante 24 horas, la suspensión de clases es solo para la zona costera preliminarmente. Dependerá de los reportes si se toman otras medidas, enfatizó el viceministro de Educación Francisco Castañeda.
un llamado a los directores a evaluar las condiciones de los centros educativos, tomar las medidas y aplicar el protocolo de emergencia. Reportar los daños inmediatamente, logren estar en los centros escolares con análisis, con énfasis, perdón, en La Libertad, San Salvador, Sonsonate y La Paz. Paso en Los Chorros. El Fondo de Conservación Fovial informó que se realizaba una inspección en el tramo de Los Chorros de la carretera panamericana y mientras tanto el paso fue cerrado de forma preventiva. El paso ya se encuentra habilitado. Se ha constatado que no existe derrumbes en la carretera Los Chorros, por tanto el tráfico ha sido habilitado conservando los horarios de lunes a viernes, aclaró el viceministro de Transporte. Sin daños. La Dirección General de Protección Civil informó que el sismo fue muy fuerte y largo, fue sentido a escala nacional y realiza verificación por posibles daños. Preliminarmente en la zona costera de La Libertad no se reportan afectaciones, dijo tampoco en La Paz. A las 3:42 a.m. informó que la Comisión Técnica Sectorial de Servicios de Emergencia no reporta daños ni llamadas para atender emergencias hasta este momento. Monitoreo de todo el país refleja que no ha habido afectaciones graves ni generalizadas. El mar en zona La Libertad y Usulután se mantiene normal a esta hora, reconfirmó la institución a las 4:20 de la mañana. A las 5:33, el vicepresidente Óscar Ortiz comentó al Canal 19, hasta ahora no registramos situaciones delicadas, complejas, como pérdidas de vida o afectaciones materiales a gran escala. Tenemos informes hasta esta hora de que no hay derrumbes mayores. En algunos puntos del área metropolitana de San Salvador, se reportaron cortes del servicio de energía eléctrica. Lo mismo fue informado sobre el municipio de Jucuarán, en Usulután. En Chalatenango fue sensible de muy fuerte intensidad. Ya se está haciendo monitoreo y hasta este momento no se tiene reporte de afectaciones, indicó la institución. Además, en los primeros minutos tras el sismo, hubo fallas en la red de telecomunicaciones que dificultó hacer llamadas. Así amanece El Salvador este día, el pulgarcito de América. O sea, es la situación que se vive en El Salvador este jueves 30 de mayo y que nos sorprende a todos porque se ha estado hablando mucho de terremotos y de volcanes y de cosas. Más hay problemas en los polos magnéticos y la misma situación se están dando para estas zonas. Ustedes ven cómo los que residimos en la parte este de Estados Unidos. Todavía hasta hace unos días estaba nevando. Y aquí hace tres días exactamente. La temperatura subió a 82 grados. Sin embargo, hoy está a 62 y frío. Ayer fue un día feo, también climáticamente hablando. Y no hay como forma de que haya cambio. Hay muchas cosas que tampoco se le han dicho al planeta de lo que está aconteciendo a nivel del globo terráqueo y de ionosfera, la galaxia y todo eso. Pero a Dios que reparta suerte. Gracias por estar ahí a Jackie Luna, Robert Collado, bienvenido a la plataforma, Robert. Gracias también a Marcelino Cuevas, Belkis Enríquez, Ana Hilda Vargas. Buenos días. A todos, gracias por acompañarnos. Vamos a contactar con Boazá para el primer resumen internacional de noticias. En Venezuela, tras años de silencio, el principal organismo económico del país reconoció una realidad inescapable. Luego de un silencio estadístico de más de 3 años, el Banco Central de Venezuela, principal organismo financiero de la nación, reconoció la crisis de la economía que atraviesa el país al revelar que el Producto Interno Bruto se redujo a la mitad desde el 2013, año en que se inició la gestión de Nicolás Maduro. Aunque en varios aspectos de
tales cifras coinciden con los datos mostrados por la Comisión de Finanzas del Parlamento, el índice inflacionario se mostró muy por debajo de las estimaciones, tal como lo informó el economista Iván López. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith conversó con el procurador especial extranjero José Ignacio Hernández de Venezuela en el extranjero y él afirmó elementos relacionados con la situación actual del país. Precisamente hablando de su labor, recientemente el gobierno interino de Juan Guaidó recuperó CIPCO. Ha sido una de las grandes victorias del gobierno interino. Cuéntenos un poco cómo va ese caso en las Cortes de Estados Unidos. Va muy bien, a decir verdad. CIPCO es un gran ejemplo de lo que se puede hacer cuando la gerencia pública está en las manos correctas. Cuando el gobierno del presidente Guaidó tomó la decisión de controlar CIPCO, pocos días después de su reconocimiento como presidente en Estados Unidos, la situación de la empresa era ciertamente delicada. Era una empresa que no tenía gerencia, era una empresa que estaba sometida a sanciones, era una empresa que estaba siendo afectada en su día a día por un gran desorden administrativo. Y nosotros logramos designar una nueva junta directiva que tiene plena autonomía y que ha logrado recuperar a la empresa sin afectar nunca su continuidad operativa, a tal punto que al día de hoy las calificadoras de riesgo vuelven a señalar que CIPCO es una empresa plenamente activa, sin ningún problema que pueda afectar su operatividad. Hemos logrado diferir la aplicación de las sanciones y, en resumen, es un caso exitoso de cómo puede, con buena gerencia y buena gobernanza, a gestionarse asuntos públicos de manera eficiente. El procurador especial de Venezuela en el extranjero, José Ignacio Hernández. El fiscal especial Robert Mueller dijo este miércoles que estaba impedido constitucionalmente de acusar a Donald Trump de un delito y enfatizó que su informe no representa una exoneración al presidente de Estados Unidos. Advirtió además a los legisladores que han estado presionando para que ofrezca un testimonio público que no irá más allá de su informe en caso de que deba comparecer ante el Congreso. Estas fueron las primeras declaraciones de Mueller a nivel público. Noticias. Bueno, así anda el mundo. No hemos podido contactar hoy con el doctor David Balcácer. Parece que hay mala comunicación con Dominicana. Ayer se hablaba de fuertes aguaceros que podrían sacudir la zona. Mientras, quiero agradecer la presencia de Natalio Martínez en la plataforma, de Ángela La Felicidad, de Dani Rojas y Miguel Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Bien, los principales titulares hoy en el diario La Prensa de Nueva York: causa alarma en New York, reporte de traslado masivo de inmigrantes detenidos en la frontera. El FBI agrega homicidio de Nueva York a su lista de los 10 más buscados. 100,000 de recompensa. Alertan que brote de sarampión ya está presente en toda la ciudad de Nueva York. El fiscal especial Mueller explica por qué no acusó a Donald Trump de un delito federal. Cartel del Golfo. Matan a palazos a el Jumex y difunden las pruebas en las redes sociales. El grupo Bilderberg se reúne en secreto. La élite global este año no ha dado el informe de qué tratará y se reunirán en un lujoso hotel de Suiza. Recuerden que el grupo Bilderberg es el que controla a la humanidad a través de los Illuminati. Y todos los años ellos toman decisiones que a la postre solamente perjudican a los más necesitados. Esas son las principales noticias que trae el diario La Prensa hoy. En el plano internacional también, Estados Unidos y Rusia buscan una posible solución para Siria que podría terminar con su aislamiento internacional. Noruega pidió máxima reserva al gobierno y a la oposición de Venezuela tras reunión de mediación. Indignación en España, una madre hace fumar a su bebé de 11 meses y subió el video a Instagram. 4 militares murieron tras estrellarse un helicóptero militar en el noreste de Ucrania. Continúa la búsqueda de 21 desaparecidas tras naufragio en Budapest. Senadora mexicana Citlali Hernández sufrió heridas leves tras un atentado con un libro bomba. Se registró un terremoto de 6.6 en El Salvador y emiten alerta de tsunami. Julian Assange volverá a comparecer ante la justicia británica el próximo 12 de junio. Hospital de Estados Unidos revela nacimiento del bebé más pequeño del mundo. Luisiana también aprueba ley antiaborto en Estados Unidos con apoyo demócrata.
Eso es en lo que tiene que ver en el plano internacional. El periódico Maduradas, que es opositor al gobierno de Nicolás Maduro y prácticamente un aliado de Juan Guaidó, trae en su primera plana la amenaza de Cabello a quienes apoyan a Guaidó. Cada vez que ustedes, la oposición, salgan a joder, nosotros saldremos unidos. Guaidó sostiene que no hubo un acuerdo inmediato en Noruega. Invitó a los venezolanos a volver a las calles. Venezuela corre el peligro de perder una generación. El duro reportaje de The Washington Post. Guaidó recorrió los pasillos de RCTV tras cumplirse 12 años de cierre. La excusa de Diosdado Cabello para justificar la muerte de los niños en el hospital JM de Los Ríos. Siempre acusando a Estados Unidos de lo que está pasando allí. Banco suizo salpicado por acusaciones de lavado de dinero de Maduro. Agresiones e insultos. Empleados reciben malos tratos en el consulado de Venezuela en Curazao. El diario RT, en cambio, de Rusia, trae en su primera plana: China acusa a Estados Unidos de perpetrar terrorismo económico. Las tierras raras, una opción nuclear de China contra Estados Unidos. Primeras imágenes del fuerte sismo que hizo temblar El Salvador, la presenta el diario RT esta mañana. Assange es trasladado a la sala de salud de la prisión británica de Belmarsh. China muestra el prototipo de un tren de levitación magnética más rápido que un avión. Esas son las principales noticias que traen los periódicos internacionales. Vamos a Francia ahora para el resumen de noticias de Francia. ¡Noticias! Los líderes europeos se reúnen esta tarde para empezar a negociar la repartición de los puestos dirigentes de la Unión Europea tras las elecciones legislativas al Parlamento de la UE. Esta mañana se dieron cita a los jefes de los partidos de este hemiciclo y reivindicaron el actual sistema de elección del presidente de la Comisión. Se presenta como candidato el líder del partido más votado, en este caso el del Partido Popular Europeo. Pero la presidente francés, este sistema no le gusta nada. Macron está buscando apoyos entre otros líderes para instaurar un nuevo sistema. Amnistía Internacional pide que se inmovilice en Francia un navío que lleva armas canadienses rumbo a Arabia Saudita. Armas que podrían acabar siendo utilizadas en la guerra en Yemen contra los civiles y para llevar a cabo crímenes de guerra. Geneviève Garrigós es responsable de la ONG Amnistía Internacional. La Arabia Saudita o los países que hacen parte de esa coalición están cometiendo crimen de guerra y hemos visto cómo se ha bombardeado directamente hospitales, escuelas, mercados. Entonces nosotros estamos pidiendo que no se vendan las armas que podrían servir para cometer crímenes de guerra. Y eso es el derecho internacional y países como Francia, que son parte de ese tratado, los tienen que respetar. En Brasil, 9 reclusos responsables de las matanzas en las cárceles de estos últimos días van a ser trasladados a cárceles federales. Esos 9 presidiarios habrían ordenado matanzas en 4 prisiones de Amazonas al norte del país, en las que murieron al menos 57 detenidos. Y en deportes, Juan Martín del Potro sufre para ganar en Roland Garros. El tenista argentino se repuso a un mal inicio de partido y terminó ganando al chileno Nicolás Jarry en 4 mangas, 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4. El número 1 del mundo pasa así a la segunda ronda. El Potro vuelve al polvo de ladrillo tras superar su lesión de rótula y le costó arrancar en el partido. No está bueno arrancar así, obviamente, pero creo que es lo que tengo que mejorar para la próxima ronda. Y después ya con el correr de los games me sentí un poco más cómodo, le encontré la vuelta a su saque y después ya tenía un poco más el control del partido de mi lado. Tiene mucho por delante, ¿no? Es mucho más joven y tiene un juego muy completo. De esos jugadores que cuando están con los días correctos le ganan a cualquiera. Juan Martín del Potro al micrófono de Aida Palau. Y también en deportes fueron detenidos al menos 10 futbolistas de primera y segunda división en España, entre ellos el exjugador del Real Madrid e internacional Raúl Bravo, presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al amaño de partidos para obtener beneficios en apuestas deportivas. Martillo y Clavo TV, diciendo toda la verdad. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Bueno, han escuchado.
escuchado parte de lo que acontece en el mundo. Este es el resumen rápido. Ahora debo hablar con ustedes. Otro puntito que hay que anexarle a la cantidad de puntos negativos que viene acumulando en los últimos años la República Dominicana. Puntos negativos que van desde ocupar primeros lugares en todo lo negativo, valga la redundancia, desde las drogas hasta la trata de blanca, desde pactar con empresas especializadas en la corruptela como Odebrecht, hasta convertir el país en una guarida de delincuentes internacionales. Y más que eso, en ser el país con la peor credibilidad de todo el planeta, comenzando desde el presidente de la República hasta la judicatura dominicana. A todo este vendaval de desastre negativo que aporta la República Dominicana a su historial, hay que sumarle ahora el último informe que da cuenta que en los últimos dos años, 26.600 criollos violaron tiempo y estadía con visa en los Estados Unidos. Escuchó bien. En dos años, en estos dos últimos años, 26.600 criollos, entiéndase dominicanos, violaron tiempo de estadía con visa en Estados Unidos. El informe que se da establece: República Dominicana es el sexto país del mundo donde más ciudadanos violan el tiempo de estadía en Estados Unidos, lo que podría incidir en la disminución de las visas que otorga el consulado estadounidense a los dominicanos, además de que las autoridades saben quiénes son. Recuérdese que le estoy hablando que hay un 70%, hace mucho se lo dije, 70% de visas fueron suspendidas en la República Dominicana y que solamente del 30% estaban dando un 5 o un 7%. Los demás estaban siendo rechazados. Este informe de hoy refleja la razón de por qué los americanos están tan duros con los dominicanos. El experto en asuntos migratorios, Roque Leonel Rodríguez, detalló los informes sobre estadías de extranjeros de entradas y salidas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el cual indica que entre 2017 y 2018 violaron el tiempo de estadía reglamentado por el Congreso de Estados Unidos 25.990 personas con visas B1 y B2 de turistas y negocios y 705 estudiantes. El pasado año, en Estados Unidos, 54.706.966 personas tenían que salir por vencimiento en el plazo de estadía y de eso solo se quedaron 666.582. El mayor grupo era de canadienses y mexicanos, que en total eran 12.810.512 y solo quedaron 141.895 personas. Más de 6 meses. En otro grupo, y es donde está la República Dominicana en el sexto lugar de naciones, es el de ciudadanos que exceden los 10.000 en permanecer más de los 6 meses reglamentarios por el Congreso. En primer lugar está Brasil, segundo Venezuela, Nigeria, Colombia, China, República Dominicana, India y Jamaica. En el 2018 había 446.451 dominicanos que debieron salir de Estados Unidos y de estos, con 14.641 no salieron,
pese a tener visa de turista y paseo. En cuanto a visas de estudiantes, estaban supuestos a salir 7,965 y se quedaron 404. A estos se le consideran violadores de la ley. Visas de no inmigrantes. En el 2017 eran 394,370 los dominicanos que tenían que salir y se quedaron 11,349 ciudadanos con visas de no inmigrantes y de 4,910 estudiantes violaron el tiempo de estadía, 296. Estadía ahora es menor. El plazo establecido por el Congreso es de 6 meses con visa de no inmigrantes, pero el máximo que debe quedarse un ciudadano es de menos de 30 días. El especialista recomienda 21 días porque el gobierno de Donald Trump ha establecido un máximo de 2 meses para que le cancelen la visa por estadía por sospecha de trabajo ilegal, puntualizó. Así ha recordado el memorándum que en el mes de abril pasado envió el presidente Donald Trump a su gobierno para que examine la manera de suspender o limitar el ingreso a Estados Unidos a los países cuyos ciudadanos suelen exceder los tiempos de estancia con visas de no inmigrantes. ¿Qué nos indica esto? Que como los dominicanos estamos cometiendo una serie de errores sobre errores constantemente, sobre todo en la ciudad de Nueva York y en las áreas de campo de Boston donde se están desplazando los dominicanos, nos van a apretar más la soga. Este especialista en inmigración recomienda 21 días. Trate usted de seguir la regla, porque si usted no dura el tiempo que marca para llegar, si usted trae su vuelo que indica que usted entra tal día y sale tal día, salga para la fecha que usted marcó, porque ya no es lo mismo. Antes se viajaba con machetes, ya no se puede. Ya no se puede. Ahora los pasaportes son biométricos. Ahora hay más control. Ahora se está trabajando con el iris del ojo. En el aeropuerto JFK, para ponerle un ejemplo, hay computadores que desde que tú entras están haciendo comparaciones de rostro, de miles de rostros por segundos dentro del aeropuerto. Desde que tú te apeas del vehículo para entrar a chequeo, ya tiene problema, porque cae dentro de una zona de seguridad. El dominicano no solamente viene aquí y quiere hacer lo que le da la gana, sino que viene cometiendo una serie de errores sobre errores. Y eso nos ha costado muy caro a los dominicanos que estamos aquí por tiempo, porque nos ven a todos con la misma vara, nos miden con la misma vara. Y a los problemas de droga, de microtráfico, que somos los número uno en el microtráfico de narcóticos en todo Estados Unidos, hay que sumarle el incremento de las bandas o gangas juveniles que también viene creciendo dentro de Estados Unidos. En estos momentos se ventila en una corte del Bronx el caso de 15 jóvenes dominicanos que le dieron muerte a otro jovencito dominicano. Y ese caso, según los expertos, será la pieza especial que se pondrá como chivo expiatorio para descargar todo el resentimiento de la ley contra la comunidad dominicana. De hecho, los dominicanos son en este momento una de las comunidades más mal vista en todo Estados Unidos. Cuando no la hacemos por un lado, la hacemos por el escándalo, por el constante escándalo y la falta de criterio y de educación que la mayoría tenemos dentro de Estados Unidos. No respetamos las leyes, no creemos dueños de la ciudad, hacemos lo que nos da la gana, violamos las reglas de tránsito,
vamos a los sitios y no queremos ser dueños de los sitios. Destruimos los apartamentos para luego someter a los dueños de los edificios ante la corte de familia y lograr que se extiendan 6 meses, 1 año para no pagar rentas. Destruyen los baños, destruyen las plataformas, los plafones, destruyen las estufas. O sea, buscan la manera de crear destrucción para llegar a una corte y que la corte gire a su favor para no pagar dinero. Aparte de eso, una gran cantidad, enorme cantidad de dominicanos no paga impuestos porque trabajan por debajo de la mesa y no le pagan impuestos a la nación. Y eso también se sabe. Los dominicanos estamos en primer lugar en lo que se llama violación al Medicaid y al IRA, pero sobre todo al Medicaid. Cantidad enorme de médicos de origen dominicano que le han hecho robos gigantescos de millones de dólares al IRA, y eso también se suma. Las cárceles atiboradas de presos de origen dominicano, una gran mayoría por drogas o por violencia doméstica. Una gran mayoría. No tenemos líderes. Y a todo este vendaval que vamos viendo, hay que sumarle esta información que aparece hoy en los medios de prensa, que dice que en 2 años, en estos últimos 2 años, 17, 19, 26.600 dominicanos violaron el tiempo de estadía. Eso no es bueno. Y no es bueno porque va a retrasar las peticiones de otros dominicanos que han sido pedidos por hijo, por hermano, por esposo. Va a violentar y a minorar más las visas B1 y B2 que se otorga en la embajada, en el consulado americano en Santo Domingo. Y ya tuvimos una primera caída fuerte que fue sacar a la República Dominicana de la rifa esta de visa que hace el gobierno de Estados Unidos a profesionales, a trabajadores de la agricultura. Este año sacaron a la República Dominicana. Entonces, todo esto va en detrimento. Y los que estamos adentro, estamos llamados, los que estamos legalmente adentro, estamos llamados a orientar a nuestra gente de que las cosas cambiaron, ya no es como antes. Lo permisivo de Reagan ya no está. Lo permisivo de Clinton ya no está. Lo permisivo de Obama ya no está. La forma medio mantequillosa de los Bush ya no está. Y los tiempos de Nixon tampoco están. Todo cambió. Todo cambió. Y va a seguir cambiando. Porque el objetivo final, en el caso de Nueva York, y entiéndanlo, el objetivo final no es tener gente dentro de Nueva York, sino hacer de Nueva York, hablo de Nueva York, de la zona Manhattan, Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens, es hacer de estos perímetros geográficos una zona eminentemente turística. Viene, miras, come, gasta y te vas. Con eso, las autoridades pretenden no devolver dinero, cobrar dinero y cobrar los taxes que se aplican por compra. Y más que eso, mantener el poder turístico en un columpio sube y baja, que le ha dado más resultado que mantener a un grupo de gente que no aporta nada. Además, la ciudad ya prácticamente está robótica. Donde quiera que tú te muevas hay una máquina. Donde quiera que tú te mueves hay un robot, comenzando por el teléfono y terminando por los aeropuertos. Entonces, todo esto juega a favor de limpiar la estructura de la nación entera. No porque lo quiere Donald Trump, sino porque la sociedad y los líderes políticos así lo han querido. Ojalá ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Y ojalá que los que tienen visa comprendan que aquí no se está jugando.
Noticias. En Venezuela, tras años de silencio, el principal organismo económico del país reconoció una realidad inescapable. Tornados causan devastación en Indiana y Ohio. Devastación en Ohio después de que una secuencia de tornados atravesara el área la noche de este lunes. En Dayton se repiten estas escenas de desastre. Y lo mismo en las afueras de Indianápolis. De acuerdo con las autoridades, 75 viviendas fueron afectadas por esta tormenta. Y el servicio meteorológico afirma que en al menos una docena de poblaciones, entre Indiana y Ohio, se registraron daños. Hacia el norte también hay escenas caóticas. Calles inundadas, edificios que se deslizaron sobre sus cimientos y daños en comercios como esta tienda de celulares. O como esta estación de servicio donde la estructura colapsó y atrapó a este vehículo. Se inicia el registro consular de venezolanos en Estados Unidos. El registro consular de venezolanos en Estados Unidos entró en vigencia este martes. Se trata de un servicio de la presidencia encargada de Venezuela para contabilizar de manera formal a los ciudadanos de ese país que residen en Estados Unidos. Que pueda ayudarnos a determinar efectivamente cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, dónde están esos venezolanos y cómo podemos establecer un nivel de comunicación que nos permita atender sus necesidades. En Venezuela denuncian estado de conmoción por muerte de niños en hospitales. Durante los últimos días en Venezuela han fallecido varios infantes, lo que se atribuye a la falta de asistencia en los hospitales. En ese sentido, la dirigente política Maeka López, acompañada por un grupo de madres, hizo un llamado al presidente interino del país, Juan Guaidó, para que atienda a los niños que están en riesgo. Quedan 27 niños todavía para hacerle el tratamiento de la médula ósea. Usted tiene una serie de apoyos a nivel internacional. Nosotras, las madres de Venezuela, le pedimos, presidente Guaidó, que usted se haga responsable, porque de estos 27 niños no queremos un muerto más. Esto es un dolor muy fuerte. El bloque regional Grupo de Lima, que apoya a la oposición en Venezuela, se reunirá en Guatemala el 6 de junio, informó este martes la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. El grupo, que reúne a cerca de una decena de países, incluyendo Canadá, Brasil, Argentina y Chile, reconoce al opositor Juan Guaidó como líder legítimo y demanda la salida del poder del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Al cierre, las autoridades mexicanas congelaron este martes las cuentas bancarias de Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex, y las de la empresa siderúrgica Altos Hornos de México, en lo que parece ser un nuevo esfuerzo para castigar la corrupción. Estamos encima de los aires. Bueno, vamos a ver aquí otros compañeros que han entrado a la plataforma. A ver, vamos a subir un poquito. Bien, Sonia María Núñez, gracias por estar ahí. Juana Tejada, buenos días. Paula Delgado Martínez, Carlos Francisco Acevedo, Dominicanos en Montreal, Charlie Taveras, gracias. Magdalena Esteves, Alejandro Lizardo, gracias, buenos días. Buenos días a Jay Bautista, gracias a Yudelka Alba, Eduardo Marte, Aracelis María Pimentel, buenos días Isela Santos, gracias por acompañarnos. Bien, otra noticia que aparece referente a dominicanos también, es que los leonelistas proponen a Danilo un pacto para reservas de candidatos. Ya se están poniendo de acuerdo. Esto le demuestra a ustedes que todo es un juego de dados para mantener entretenido al pueblo dominicano, pero que al final del día son ratas de la misma guarida. No se están matando nada, se están matando para los medios con el apoyo de los medios. Se viven tirando la caja y los cajones de la boca para afuera, pero a la hora de la verdad, ellos saben que si vienen divididos al 7 de junio y pierden las elecciones en mayo, están todos presos y ellos no van a permitir eso. Y el primero que lo sabe es Leonel Fernández. Por eso, Leonel propone a Danilo que se va a quedar, quiera o no quiera Leonel, quieran o no quieran los dominicanos. Porque Danilo sabe que sobre su cuello hay una espada de doble filo. Que Danilo no firmó un acuerdo con las cortes de Brasil, sino con Odebrecht, y le abrió la República Dominicana a Odebrecht para quedarse con el botín de los valientes y corromper a casi toda América Latina. Fue desde la República Dominicana y fue Danilo Medina quien hizo ese acuerdo, y tiene que quedarse, llueva, truene o vente, caiga quien caiga, y si hay que matar
5 de 10 millones de habitantes que tiene la República Dominicana, Danilo tiene las condiciones, tiene el valor, tiene las agallas, y como no tiene escrúpulos, se presta para cualquier cosa con tal de quedarse en el poder. Aparte de ese grupo de bandidos que le acompañan en el palacio, que no son políticos sino mercaderes, que no le importa el país sino su cuarto. Y a ese grupo hay que sumarle el grupo también de Leonel, que son un paquete de bandidos, que Leonel no lo está presentando, pero que vienen detrás de su traje, porque están ahí. Félix Bautista está ahí buscando plata para Leonel. No se ve porque lo tienen en nevera. El mismo caso se da con el de Salcedo. No tiene una preponderancia muy fuerte, pero está ahí también. Están todos, todos, incluyendo a Leonel, que es el primer bandido de ese grupo. Pero la información que sale a la luz hoy dice que el equipo del expresidente Leonel Fernández se adelantó a someter una propuesta de unidad al grupo que encabeza el presidente Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana, con el propósito de que la organización pueda cumplir con la reserva del 20% de las candidaturas, en la que estarían involucrados alrededor de 820 posiciones electorales. La iniciativa es impulsada debido a que el plazo para la reserva de candidatura vence el 7 de junio, o sea, el próximo viernes, según lo establecido por la Ley de Partidos Políticos. Una fuente del partido gobernante aseguró que la propuesta de los leonelistas consiste en que la dirección del PLD se reserve todas las candidaturas a diputados que fueron presentadas en su boleta para las elecciones del 2016, así como los senadores electos en esos comicios y todos los candidatos alcaldes presentados en los municipios cabecera. Asegura que esas cifras solo representan el 4% de los cargos que se reservarán para las elecciones del 2020, por lo que el restante 16% podría utilizarse para posibles pactos y alianzas. O bien sea, este grupo de delincuentes, con Leonel y Danilo a la cabeza, quieren seguir con el mismo grupo de bandidos que están en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, con los diputados de ultramar que no han hecho nada, y ellos quieren seguir en la ñoña, controlándolo todo como de hecho lo controlan, porque Leonel fue muy enfático y muy sólido cuando habló de que el partido estaba blindado, cuando habló que ellos serían gobierno hasta el 2044. Cuando no hace mucho salió a pregonar en una conferencia de lo que sería la República Dominicana del 2020 al 2044. Ustedes recordarán que llevó proyector y llevó todo, incluso estuvo aquí en Nueva York presentando ese mamotreto. Y todavía rueda un audio en el internet que subió el periodista Félix Jerez, donde Leonel en una reunión privada hablaba de la inversión de dinero que se iba a hacer, dinero que era proveniente de préstamos que ha hecho el gobierno dominicano y con el cual se ha hundido al propio pueblo dominicano. Ahora se destapan con esta, ya están hablando de unidad porque las horas están cerca. Y si siguen con el dime y direte, le va a pasar lo que le está pasando a los demócratas con los republicanos, que mientras están acabando con Donald Trump cada día sube más peldaños y cada día asegura más su reelección para un segundo mandato. Lo importante aquí es que el PLD nunca ha estado dividido. No es más que marketing, no es más que publicidad. Nunca han estado divididos. Porque los delincuentes se entienden entre sí. Y ellos tienen su probó. Tienen a Monchi Fadul. Tienen a Baré. Tienen al ex secretario de Educación, que quería ser presidente, lanzarse a presidente y no logró nada. Tienen a Miguel Vargas Maldonado. Esos son los probó. Y esos son la gente que salen a defender con todos los millones que tienen en sus bolsillos. Y tienen, aparte de eso, control de la prensa, radial, escrita, televisada e internet. Tienen control de la iglesia, iglesia católica, iglesia cristiana,
los protestantes, tienen los independientes, hasta los ateos a su favor a base de papeleta. Tienen a su favor la oposición, que no es oposición nada, porque por arriba dicen una cosa y por abajo cogen un botín que favorecen a empresas personales de los pseudo líderes que tenemos en la oposición dominicana, comenzando por Luis Abinader y terminando por el hijo de José Francisco Peña Gómez, José Fran, José Francisco Peña Guaba. Tienen a su favor la élite intelectual, que no aporta nada en Dominicana, dividido el magisterio, dividida la judicatura, pero aparte de eso, Danilo Medina y el PLD tienen control absoluto de la Junta Central Electoral. Y el actual presidente de la Junta Central Electoral es una especie de molondrón sin caracol que se presta para cualquier cosa porque no tiene personalidad y no tiene firmeza. Lo que indica, con los pasos que se han dado últimamente, que la Junta Central Electoral ya tiene garantizado al día de hoy lo que será la continuidad del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso de Ramfis Trujillo, vimos a un Ramfis Trujillo aplastado sin haber llegado siquiera a la Junta Central Electoral, pero aplastado por el propio presidente del partiducho en el cual él se cobijó. Por mucha fuerza que se vea, al final no tiene una estructura que le avale para representar una candidatura a presidente, porque no la tiene. Hipólito Mejía, al final, va a cometer errores garrafales que den al traste con el derricamiento del PRM, porque Hipólito es el mejor aliado que fuera del Palacio tiene Danilo Medina y el PLD. El mejor aliado es Hipólito Mejía. Los partidos pequeños, entiéndanse, los Miuca, el partido de Eduardo Estrella, de Guillermo Moreno, una serie de ventorrillitos que hay ahí de los 60 y pico partidos. Vamos a buscar el grueso de esos partidos que tiene la República Dominicana, partidos políticos en República Dominicana, para tener un control más de la información que quiero darle. Tenemos, por ejemplo, en esa lista de partidos, hay que contar el Partido Reformista. Quique Antún, al igual que Hipólito, está más cerca del gobierno y coquetea con el gobierno a ver quién le ofrece más y qué pueden sacarle, pero no hay un concepto de patria, no hay una agenda de discusión que favorezca a los descamisados dominicanos. Entonces, Quique, Abinader, Hipólito, son harina llena de gorgojo que solamente favorece a su cartera, a sus familiares y al partido, porque son parásitos, al Partido de la Liberación Dominicana. A esto hay que sumarle el Partido Movimiento Democrático Alternativo MODA, que solamente aparecen como bisagra y solamente aparecen en época de elecciones para ir a la Junta a recibir una suma, un cheque de una suma cuantiosa, que al final de la jornada alteran los documentos que se presentan, pero ellos se quedan, los líderes, con todo el dinero. Alteran los documentos, gastamos esto en gasolina, dieta, viaje, pero no pueden justificarlo. Y la Junta, no esta, la Junta desde Roberto Rosario Márquez y un poco más atrás, se han prestado a hacerle el juego a estas musarañas de partidos que solamente van a buscar dinero cada 4 años a las arcas de la Junta Central Electoral. A ese grupo hay que sumarle el Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS, que fue el que fundó Peña Gómez, que se quedó el hijo con él, que tampoco ha aportado nada más que problema para el país. Alianza País de Guillermo Moreno, que Guillermo Moreno sabemos es un elitista de marras sin ninguna visión de futuro, pero tampoco tiene el valor
de enfrentarse, porque mientras dice una cosa, hoy la familia está cogiendo cuarto por otro lado. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, PRCD, que han desaparecido, el PQD, PQDC, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, eso, vuelvo y le repito, son bisagras. Pero a eso hay que sumarle también la Unidad Democrática Cristiana, el Partido Humanista Dominicano, la Fuerza Nacional Progresista de Vincho, que coquetea y es un bailarín, ese es un verdadero guayaberudo, Vincho Castillo, el Partido Cívico Renovador, Partido de los Trabajadores Dominicanos, Partido Popular Cristiano, Partido Acción Liberal, Partido Revolucionario Moderno, PRM, Partido Socialista Verde, Partido de la Unidad Nacional, PUN, Partido Demócrata Institucional, PDI, Partido Liberal de la República Dominicana, La Estructura, Partido Dominicanos por el Cambio, DXC, Alianza por la Democracia, Unión Patriótica Antiimperialista, Partido Revolucionario Independiente, PRI, y así van surgiendo una serie de otros partidos: Comunista Dominicano, Partido Nacional de Veteranos y Civiles, Fuerza de la Revolución, Movimiento Rebelde. Eso es lo que tenemos como partido. Pero toda esta gente lo que anda buscando es dinero, a como de lugar, para vivir una vida loca, que es lo que ha pasado en la República Dominicana. Se está viviendo una vida loca y nadie allí le importa un bledo lo que le pase al país. Si la juventud está creciendo, si la juventud está retrocediendo, si hay una anarquía social, si hay un problema en el orden educacional, eso no interesa. Miles y miles de profesionales, miles y miles de abogados, miles y miles de médicos, pocos agrónomos, profesionales de títulos, miles de casas, millones si se quiere de casas con títulos, pero estos profesionales no valen una guayaba podrida, y la mayoría, muchos de ellos, andan en los motoconchos, muchos de ellos andan doblando esquina, muchos de ellos están vinculados al narcotráfico, muchos de ellos están vinculados a la prostitución. Entonces, no hay futuro. Y eso lo sabe la gente del PLD, porque eso fue lo que le enseñó Juan Bosch. Juan Bosch le enseñó a ese grupo de bandidos, que son hoy sus herederos, cómo destruir el país, y ellos asimilaron la clase. Juan Bosch es solamente importante cuando a ese grupo le conviene, cuando le conviene a Leonel, cuando le conviene a Danilo, cuando le conviene a Monchi Fadul, cuando le conviene a Miguel, a Carlos Amarante Barret, cuando le conviene al de turismo, cuando le conviene al de salud pública, cuando le conviene al comité político, al comité central de ese poliburó, de esa dictadura. Y el dominicano ha memao y bien, gracias. Ahora vemos a escasos 7 días de lo que va a debe acontecer, que ya Leonel está buscando el bajadero de terminar en 7 días toda la polémica, porque lo han demostrado: no hay principio, no hay concepto, no hay lo que se llama una praxis en función de lo que estableció Juan Bosch como Partido de la Liberación Dominicana, que se murió. El Partido de la Liberación Dominicana muere con el profesor Juan Bosch. ¿Por qué muere? Bueno, porque ese grupo entró a hacerse rico con las siglas invertidas: servir al partido para servirle al pueblo. Ellos invirtieron servirse del partido para servirse del pueblo y hundir a la patria usándolo con una estrella amarilla. Y eso fue lo que hicieron. Hundieron la nación. Los PLDistas, los PRDistas, los PRMistas. Si hoy el país está como está, se lo debemos a Hipólito Mejía. Nada más hay que darle un poco atrás a la ruleta. Si hoy el país está como está, se lo debemos a un PRD que no pudo sostenerse de pies, y un Miguel Vargas que compró por bagatela el logotipo del PRD, el hacho prendido y las tres letras, y se ha hecho mega millonario a costa de un grupo de gente sin cerebro que forma parte todavía de ese partido. Entonces, lo que estamos viendo no es más que la punta del iceberg. Cuando venga la jornada de campaña, veremos a Leonel Fernández y a ese grupo junto con Danilo, porque por arriba es una cosa y por abajo es otra. De día son santos y de noche son demonios. Y eso es lo que está pasando. No solamente con el PLD,
con todos los partidos políticos que gravitan en la República Dominicana. Entonces no tenemos futuro porque no tenemos sueños. No podemos avanzar porque el país no quiere avanzar. El dominicano quiere echar vainas, quiere buena ropa, buenos carros, va a los mejores restaurantes, aunque mañana tenga un lío del carajo, dando tarjetazos, comprando cosas para joder al vecino de al lado, para echarle vaina al vecino, para echarle vaina al primo, porque el dominicano vive de la llanta y el movimiento, desde el más chiquito hasta el más grande. Y como todos tienen un familiar en Europa, o en Estados Unidos, o en Canadá, ellos saben que no van a pasar crujía a la hora que necesiten un plato de comida, porque mi primo me lo manda, mi hijo me lo manda, mi hermano me lo manda. Y se convirtieron en una nación parásito, una nación que los políticos sabios y sin escrúpulos, como el presidente Medina, como el presidente Fernández, como el presidente Mejía, han usado a este pueblo de incapaces, a estas entelequias humanas que forman la República Dominicana, la han usado a su merced. A su merced. No tiene escrúpulo Danilo, no tiene escrúpulo Leonel, no tiene escrúpulo Hipólito, pero menos escrúpulos tienen la izquierda y esos grupúsculos que se hacen llamar partido en la República Dominicana. En la nota que trae hoy sobre el asunto de la propuesta del leonelismo, dice que el documento canalizado al grupo del presidente Medina por Radamés Jiménez, coordinador nacional del equipo del presidente Fernández, consigna que 80% de las demás candidaturas del PLD, incluyendo la presidencial, deben ser sometidas a las primarias abiertas simultáneas que se celebrarán el 6 de octubre próximo. Advierte también, según la fuente, que cualquier otra propuesta de unidad en el PLD debe hacerse sobre la base del respeto a la Constitución de la República y al pacto de 15 puntos firmados en el 2015 por los miembros del Comité Político luego de la decisión adoptada en la reunión del 19 de abril en Juan Dolio, que posibilitó la reelección del presidente Medina. El PLD tiene programada hoy la plenaria general de su Congreso Extraordinario para adecuar los estatutos a la ley de partidos como punto único. También convocó a su comité político para el próximo lunes, que estaremos a 3 de junio, 5 días para que venza el plazo para las reservas de candidaturas. O sea, todo está planchado, todo es un bulto, un juego de dominó, barajando las cartas, pero al final terminarán todos unidos porque todos están en el mismo saco de vidrio. ¿Eh? Es un saco de trampas. Una trampa con llaves afuera. El PLD se ve entrampado en su propia red, pero tiene a Hipólito para sacarlo del hoyo. Tiene a Binader para sacarlo del hoyo. ¿Eh? Tiene al PDI para sacarlo del hoyo. Tiene al PRD para sacarlo del hoyo. Tiene al PRM para sacarlo del hoyo. Y así se está manejando la República Dominicana. No hay alternativa, no hay futuro, y esa es la situación que estamos viviendo. ¡Noticias! Bien, quiero aprovechar, ya al final son las 10 de la mañana, hemos concluido el programa, pero quiero aprovechar para saludar a otros compañeros que ya están en la línea. A Pilar Santos, gracias, buenos días Pilar. Máximo Padilla, hermano, gracias por estar ahí. Ramón Acosta, gracias Ramón por acompañarnos. Jay Bautista, buenos días, querido Boli. El 17 de septiembre Israel tendrá nuevas elecciones ante el fracaso de Netanyahu de poder formar un gobierno. ¿Significa esto un fracaso para Netanyahu, un aliado y protegido de Trump? ¿Y cuáles serían las repercusiones si Netanyahu sale del poder en Israel? Netanyahu tiene su estructura y tiene todo en Israel. Esos nombres ya no valen nada porque esa es una estructura muy cerrada. Esos son otros parásitos que solamente vienen aquí a buscar del botín. No aportan nada. Estados Unidos tiene a Israel como un hijo malcriado. Y no malcriado porque le falte respeto, sino porque lo tiene, le permite todo y le da todo. Netanyahu o Simón Pérez o como se llame,
es más de lo mismo, ahí no va a variar nada. Ellos van a seguir subyugando a los palestinos y van a seguir haciendo diablura y viniendo a Estados Unidos a vender sueños para buscar dinero. Y eso es lo que han hecho los judíos toda la vida. Teresa López, buenos días, hermana, gracias por estar ahí. Luis Enríquez, campeón, gracias. Jacqueline Pérez, gracias. Teresa López, más claro no lo puedes decir. Bolívar, es increíble cómo están las cosas políticamente en República Dominicana. Así es, Ramón Acosta. Bolívar, hay que seguir luchando, conocemos nuestro país, estoy contigo. Bien, Sara Suet, la última en entrar a la plataforma, gracias. Gracias por acompañarnos, un abrazo a todos. Lamentablemente David no pudo entrar hoy a la plataforma, pero esperamos que mañana se integre y que ustedes nos acompañen mañana a las 9 de la mañana por aquí, por El Mundo al Instante, desde Eco News Agency. Feliz resto de este jueves 30 de mayo. Hasta entonces. Estamos aquí y allá. Estamos en todas partes. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y... desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.